Dice que empleo Malerba, vamos a ver qué hace. Dicen que es imitador, vamos a ver qué hace en nuestro programa. Adelante, por favor, que pase el concursante. Por favor, ya les estoy diciendo, no me traigan gente con zancos que me roba el show. Por favor. A ver. El zanco te lo has puesto acá. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes hacer, hijito? A ver. Vámonos. ¿Cuál es la pregunta que me hizo don Augusto? ¿Qué sabes hacer? Eso me lo preguntó tu hermana la semana pasada. ¿Qué pasó? ¿Tiene futuro? ¿Tiene futuro? Tiene futuro, tiene chispa, tiene chispa. Tengo, tengo, sí. Si puedo, te contrato. ¡Vámonos! 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 A ver. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Álvarez. Carlos Álvarez. Debe ser, tiene que ser Álvarez, porque es una pipa de la pizzería. ¡Vámonos con Fokker! No te doy el apellido materno porque no, hasta ahora no sé quién fue. Ya. Vamos a ver, ¿sabes cantar? ¿Puedes cantarte algo? Según. ¿Qué tipo de música te gusta? Ver, música criolla. No sé música criolla. Rap. Rap. Tampoco. Rap tampoco. Sigue, ver, cualquier otra. A ver, ¿qué cosa? Música fue clásica, ¿qué podría ser? Música afro. Aquí está. Clásica, Hugo Alianza, aquí claro que música. Festejo. Festejo. A ver. ¿El señor cómo se llama? ¿Es Tribilín? Sí, bueno, pero de chico, acá se llama Pluto. ¡Vámonos con Foque! Parece que ayer lo quisieron agachar los pies. ¿Por qué para caminando así todo el tiempo? Un poquito escaldado, abuelito. Ay, ay, ay. Ese es escaldado de la cara hasta abajo. Me han dado el dato que este negro pierde aire, ¿verdad? Sí, por agachada. Sí. ¿Cómo que dice? ¿Cómo es? ¿Para qué lo tienes acá si no hablas, no hace nada? Por favor, ¿qué pasa con el audio? No, ¿qué pasa, Careculebra? Por favor, ¿qué es esto? Todo el tiempo es lo mismo. Son gases del oficio. Así es. Como dijo el intestino. A ver, un festejo, a ver, Augusto. A ver, canta tener algo. Yo estoy invitado acá. Hace un festejo, a ver. Festejo, música de festejo. A ver. Eso. Qué lindo. Maravilla, maravilla. Al fondo a la derecha, ya. Parece que este negro es mal criado. Madre, parece que como ¿quién dirige este programa, don Augusto? ¿Quién lo dirige? ¿Seferino qué? Seferino Pista, acá está. Director de cámara, arriba Pinagrillo. Ahí está. Ha estado arriba pidiendo aumentos del hombre. Así es, así sí, es. Y se ensartó. Más tarde subimos los dos. Un poco más y Baru le pide plata a él. Vámonos. A propósito de Seferino, ¿puedo contar una anécdota? Por el programa es tuyo. Mira, Augusto, yo soy Carlos Pérez Augusto. Así. Tú sabes que Seferino me invitó a su casa. Claro. Y tiene un perro, hermano, que contesta el teléfono. ¿No te lo ha contado? Un perro que contesta el teléfono. Un perro que contesta el teléfono. Y el otro día me dijo, mira acá justamente en el segundo piso. Llama a mi casa para que veas. A ver. ¿Y cómo sé que el perro contesta el teléfono? Mira, cuando hace wow, es sí. Cuando hace wow, wow, es no. Llama a mi casa. Agarré el teléfono, él agarró el anexo. ¿Aló? ¿Está Seferino Pita? ¡Wow, wow! Ah, no está. ¿Ves con Pita? Que no está. No está. Ok. ¿Está su señora? ¡Wow! Sí, está. ¿Está en el comedor? ¡Wow, wow! No está, no está en el comedor. ¿Está en la sala? ¡Wow, wow! No está en la sala. ¿Está en el dormitorio? ¡Wow! Está en el dormitorio. Ya estaba saltón, Seferino. ¿Está sola o acompañada? ¿Está sola? ¡Wow, wow! No está sola. ¿Está con una señora? ¡Wow, wow!
No. ¡Está con un hombre! ¡Wow! Ay. ¿Qué estás haciendo? ¡No soy Carlos! ¡Carlos! ¡No, Carlos! ¡Carlos! Bueno, realmente la chispa es innata, Otto. Y lo que vienen acá, dame algo. ¿Qué cosa tienes? Porque ya me han dado datos los muchachos, eres bravísimo. ¡Bravísimo! Acá nadie sale sin ganarse algo. A ver, una tremenda yuca para que te la lleves cuando quieras. Ingeniero. Cabezona. Se la llevo a Palacio. Cabezona todavía. Oye, y ella... Un aplauso para mi tía. No sé, mira, no es igualita a Sandro cuando está calato. O globo. Bueno, y mi comadre Violeta, nada de pato en la laguna. Acá, Violeta Freguero, dos días se dio una escapada de canevaro y está acá en trampolín. ¿Sabes cómo le dicen a Violeta ahora? ¿Cómo le dicen? La dieta. ¿Por qué? Nadie la sigue. ¡Es tuya, Augusto! ¡Es tuya! ¿Quién me descubrió? ¿Ah? ¿Augusto Fregado? ¡Ya, pues de mal! 7 años el 25 de mayo, ¿qué pasa? ¡Esta mala costumbre! ¿Qué pasa? Pero es enfermo sexual. El bolsillo está sin hueco. ¡Pregunta, Vamos a ver, hoy día tenemos cualquier cantidad de novedades. Lindísima gente de todo el Perú, incluyendo a Arequipa. Hoy día es un día especial, hacemos un alto al humor porque tenemos que rendir homenaje a un programa, a Salchicha La Cholerna. Pero no podemos hacer la publicidad si antes tirarnos esos bailecitos. A ver, en línea, así, así, así.